¿Cómo hablar sobre Neil Richard McKinnon Gaiman, más conocido como Neil Gaiman? Podemos, de manera predecible, mencionar que nació en Port Chester. Inglaterra en 1960, y luego dedicar uno o dos párrafos a describir su extensa bibliografía, sus logros como guionista de cómics y películas, y las series de televisión recientemente adaptadas con gran éxito a partir de sus libros. Luego será obligatorio hablar de los premios recibidos, de su incansable trabajo humanitario, pero todo eso puede leerse en el enlace que hay en la descripción del video. En cambio, diremos que Mr. Gaiman es muy amable y sin muchas preguntas ni condiciones nos ha permitido traducir, adaptar y narrar. Este maravilloso cuento. Esto es Horror Ipsum. Bienvenidos. Los nómadas y los vagabundos dejan símbolos en los pilares de los portones, en los árboles y en las puertas para avisar a sus compañeros sobre la clase de gente que vive en las casas y granjas por las que pasan en el curso de sus viajes. Yo creo que los gatos dejan también sus propios símbolos. ¿Cómo se explica, si no, que durante el año aparezcan tantos gatos, hambrientos, llenos de pulgas, abandonados, a la puerta de nuestra casa? Mi familia y yo los acogemos. Les quitamos las pulgas y las garrapatas, les damos de comer, los llevamos al veterinario, les compramos las vacunas e indignidad tras indignidad los castramos o esterilizamos. Los gatos se quedan con nosotros durante unos meses, un año o para siempre. La mayoría llegan en verano. Vivimos en el campo, pero lo suficientemente cerca de la ciudad como para que los citadinos escojan los alrededores de nuestra casa para abandonar a sus gatos. Nunca hemos tenido más de ocho a la vez y raras veces hemos tenido menos de tres. La población felina a fecha de hoy en mi casa es la siguiente. Hermione y Pod, atigrada y negra respectivamente, son dos hermanas locas que reciben en mi estudio del ático y nunca se relacionan. Copo de nieve, un gato blanco de pelo largo y ojos azules, que vivió en el bosque durante años antes de abandonar la vida salvaje por la comodidad de los sofás y las camas. Y por último, la más grande, bola de pelo, una gata tricolor, naranja, negra y blanca, de pelo largo y esponjoso, hija de copo de nieve, que encontré en nuestro garaje siendo todavía una diminuta cachorrita, con el cuello atrapado en una vieja red de badminton, medio asfixiada y a punto de morir, y que nos sorprendió a todos, no solo porque sobrevivió, sino porque acabó convirtiéndose en el gato más bueno y cariñoso que he conocido en toda mi vida. Y luego está el gato negro, a quien llamamos simplemente gato negro, y que llegó a la cosa de un mes. Al principio no nos dimos cuenta de que estaba viviendo aquí. Parecía demasiado bien alimentado para ser un gato callejero y demasiado viejo y elegante para que alguien lo hubiera abandonado. Parecía una pantera en miniatura y se movía como si estuviera hecho de la misma sustancia de la noche. Un día... Este pasado verano lo vimos merodeando por nuestro destartalado porche. Calculamos que tendría unos 8 o 9 años. Era un macho, tenía los ojos verdes con motas amarillas y se mostró muy sociable, aunque algo circunspecto. Y por supuesto que viviría en alguna de las fincas vecinas. Estuve fuera de casa varias semanas terminando un libro y cuando regresé seguía en el porche, durmiendo en un viejo colchón para gatos que uno de los niños había colocado allí. Tenía un corte profundo debajo de un ojo y le habían arrancado un trozo de labio. Se lo veía cansado y flaco. Llevamos al gato negro al veterinario que le recetó una serie de antibióticos y nos dijo que se los mezcláramos con comida blanda cada noche. Nos preguntábamos con quién se habría peleado: ¿con Copo de Nieve, nuestra preciosa reina blanca y medio salvaje, con algún mapache, con una zarigüeya? Cada día nos lo encontrábamos más maltrecho y con heridas más graves. Una noche apareció con media cara destrozada, la siguiente con el vientre lleno de arañazos y sangrando. Llegados a este punto, me lo llevé al sótano y lo acomodé entre la caldera y un montón de cajas para que pudiera descansar y recuperarse. Al cogerlo en brazos, descubrí que pesaba más de lo que parecía, pero me lo llevé al sótano con una cesta para dormir y una caja de arena. Le puse también comida y agua y cerré la puerta al salir para que no escapara. Luego tuve que lavarme las manos porque las tenía llenas de sangre. Estuvo allí abajo cuatro días. Al principio parecía demasiado débil para comer por sí solo. El corte que tenía debajo del ojo era tan profundo que prácticamente lo había dejado tuerto. Andaba renqueando y sin apenas fuerza, y de la herida del labio brotaba un pus denso y amarillo. Yo bajaba a verlo todos los días, una vez por la mañana y otra por la noche. Le daba los antibióticos mezclados con la comida, le curaba un poco las heridas y le hablaba. Tenía diarrea y aunque le cambiaba la arena a diario, el olor del sótano provocaba náuseas. Esos cuatro días que tuvimos al gato negro en el sótano no dejaron de suceder cosas malas en mi casa. Mi hija pequeña se dio un golpe en la cabeza al resbalar en la bañera y estuvo a punto de ahogarse. Luego me enteré de que el proyecto en el que tenía puestas todas mis ilusiones, la adaptación de uno de mis libros para la BBC, había sido rechazado y no me quedaban energías para empezar de nuevo e intentar venderlo a otra cadena. Mi otra hija se marchó a un campamento de verano y enseguida empezó a mandarnos un montón de cartas y postales, cinco o seis diarias, contándonos que lo estaba pasando fatal y suplicándonos que fuéramos a recogerla. Mi hijo se peleó con su mejor amigo y dejaron incluso de hablarse. Y una noche, al volver a casa, mi mujer atropelló a un ciervo que prácticamente se le había metido bajo las ruedas. El ciervo murió, el coche quedó inservible, y mi mujer se hizo un corte en la ceja. Al cuarto día, el gato merodeaba por el sótano con paso vacilante pero inquieto entre las pilas de libros y cómics, las cajas llenas de cartas, cintas de cassettes, dibujos, regalos, trastos en general. Al verme, maullaba como pidiendo que lo sacara de allí, y no sin cierta reticencia, al final le dejé salir. Volvió al porche y pasó el resto del día allí durmiendo. A la mañana siguiente tenía otra vez unos cortos profundos en los costados y había mechones de pelo negro, pelo suyo, desperdigados por todo el suelo del porche. Aquel día recibimos una carta de nuestra hija en la que nos decía que las cosas habían mejorado y que creía que podría aguantar en el campamento unos días más. Mi hijo y su amigo hicieron las paces, aunque nunca supimos cuál había sido el motivo de su pelea. Cartas coleccionables, juegos de computador, la Guerra de las Galaxias, alguna chica. El ejecutivo de la BBC que había vetado mi proyecto fue despedido de manera fulminante porque se descubrió que había estado aceptando sobornos, bueno, llamémosles préstamos dudosos. Su sucesora, según supe al leer el fax que me envió, resultó ser la mujer que me había propuesto el proyecto justo antes de abandonar la BBC. En un primer momento pensé en volver a llevar al gato negro al sótano para que se recuperara de sus heridas, pero finalmente decidí no hacerlo. En lugar de ello, me propuse investigar qué clase de animal se acercaba cada noche a casa para poner en marcha un plan de acción, atraparlo quizá. En mi cumpleaños y en Navidad, mi familia me regala toda clase de cachivaches y artilugios, juguetes carísimos, de los que me encapricho en un momento dado y que al final casi nunca llego a sacar de la caja. Tengo un aparato para deshidratar alimentos, un cuchillo eléctrico para trinchar carne, una panificadora y unos binoculares especiales para ver en la oscuridad que me regalaron el año pasado. El día de Navidad, demasiado impaciente para esperar a que se hiciera de noche, les puse las pilas y bajé al sótano para probarlos. En las instrucciones se especificaba que no había que dirigirlos hacia un foco de luz, pues podían sufrir algún daño y seguramente los ojos también. Luego los guardé de nuevo en su caja y no volví a usarlos. Se quedaron en mi estudio, muertos de risa, junto con una caja llena de cables para el computador y otro montón de trastos que nunca utilizo. A lo mejor. Pensé, si el animal en cuestión, un perro, un gato, un mapache, o lo que demonio sea, me he sentado en el porche, no se acerca. Así que metí una silla en el cuarto de los abrigos, una habitación no mucho más grande que un armario desde la que se puede ver el porche, y cuando todo el mundo se fue a la cama, salí al porche a darle las buenas noches al gato negro. La primera vez que lo vimos, mi mujer me dijo: Ese gato es una persona. Y en efecto, había algo en su enorme y leonina cara que recordaba vagamente a una persona: su ancha nariz negra, sus ojos verdes con motas amarillas, la amigable expresión de su boca, cuyo labio inferior seguía supurando. Le acaricié la cabeza, la rasqué bajo la barbilla y le deseé buena suerte. Luego entré en casa y apagué la luz del porche. Me senté en la silla con la casa a oscuras y los binoculares especiales para ver en la oscuridad en el regazo. Los tenía encendidos y de las lentes salían unos tenues rayos de luz verde. Pasó el tiempo, todo seguía a oscuras. Probé a mirar por los binoculares aprendiendo a enfocar y a ver el mundo en distintas tonalidades de verde. Descubrí horrorizado la ingente cantidad de insectos que pululan por mi casa de noche. La noche parecía una especie de sopa infernal llena de vida. Al cabo de un rato aparté los binoculares de mis ojos y me quedé contemplando las sombras azules y negras de la noche, maravillosamente vacía, serena y apacible. Pasó el tiempo. Me costaba mantenerme despierto y de pronto noté que me moría por un poco de café y un cigarrillo, mis dos adicciones ya superadas. Tanto una cosa como la otra me habrían ayudado a mantenerme despierto, pero antes de que el sueño ganara definitivamente la batalla, un maullido en el jardín hizo que me despertara de un salto. Con mano torpe, me acerqué los binoculares a los ojos y me llevé una gran decepción al ver que no era más que Copo de Nieve, el gato blanco, que pasó por el jardín como un rayo de luz blanca y verde y desapareció en los árboles a la izquierda de la casa. Empezaba a quedarme dormido de nuevo cuando me dio por preguntarme qué sería lo que había asustado a Copo de Nieve de esa manera y me puse a observar los alrededores de la casa con los binoculares, buscando un mapache gigante, un perro o una feroz arihuella. Y en efecto, algo se acercaba por el camino de entrada. Lo vi perfectamente a través de los binoculares, tan claro como si fuera de día. Era el diablo. Hasta ese momento nunca había visto al diablo, y aunque he escrito sobre él en alguna ocasión, debo confesar que no creo en su existencia, salvo como una figura imaginaria, trágica y miltoniana. Pero la figura que venía por el camino de entrada no era el Lucifer de Milton, era el diablo. Mi corazón empezó a latir con tal fuerza que me dolía el pecho. Albergaba la esperanza de que él no pudiera verme, de que con la casa oscura y tras el cristal de la ventana me encontrara a salvo. La silueta parpadeaba y cambiaba según avanzaba por el sendero. De pronto era negra, con forma de toro, como una especie de minotauro, y luego, esbelta y femenina, a continuación se transformaba en un gato lleno de cicatrices, un gigantesco gato montés de color pardo con el rostro desfigurado por el odio. Para llegar al porche hay que subir unos escalones, cuatro escalones blancos de madera que están pidiendo a gritos una mano de pintura. Yo sabía que eran blancos, pero a través de los binoculares se veían verdes. Al llegar a ese punto, el diablo se detuvo y gritó algo que no fui capaz de entender. Fueron tres o cuatro palabras, pero en un lenguaje de aullidos que ya debía ser una lengua muerta cuando se fundó Babilonia. Y aunque no entendí lo que decía, al escucharlo noté que los pelos de la nuca se merizaban. Me Luego, algo amortiguado por el cristal que tenía delante, pero aún así audible, oí un bufido ronco, un desafío, y despacio y con paso vacilante, una silueta negra bajó los cuatro escalones del porche y fue al encuentro del diablo. Últimamente, el gato negro ya no se movía como una pantera. El pobre renqueaba y caminaba con paso inseguro como un marinero recién llegado a tierra después de varios meses en alta mar. Y en ese momento, el diablo tenía forma de mujer. Le susurró algo al gato con voz alamera en un idioma que sonaba como el francés y alargó un brazo hacia él. El gato lincó los dientes y los labios de la mujer se contrajeron en una mueca de dolor y escupieron al gato. Entonces la mujer miró hacia donde yo estaba y si en algún momento había llegado a dudar de si era realmente el diablo, en aquel momento me convencí. Los ojos de la mujer me lanzaron unas llamaradas de rojo fuego, aunque a través de los binoculares no las vi rojas, sino verdes. Y el diablo me vio al otro lado del cristal, me vio perfectamente, de eso no me cabe la menor duda. El diablo se dobló y se retorció. Ahora era una especie de chacal, una criatura de cara plana, cuello de toro y gigantesca cabeza, una alimaña medio camino entre la hiena y el dingo. Decenas de gusanos reptaban por su sarnoso pelaje cuando subió los escalones. El gato negro se abalanzó sobre él y, en cuestión de segundos, rodaron por el suelo, retorciéndose y moviéndose a tal velocidad que mis ojos no podían captar sus movimientos. Todo esto en silencio. De pronto se oyó una especie de traqueteo por la carretera. Al final del camino de entrada pasó un camión. Sus faros brillaban como dos soles verdes a través de los binoculares. Los aparté de mis ojos y ya no vi más que la oscuridad y el suave resplandor amarillo de los faros. Por fin, el rojo de las luces traseras se perdió en la oscuridad. Cuando volví a mirar por los binoculares no había nada que ver. Solo el gato negro que estaba en los escalones con la mirada perdida en la distancia. Alcé un poco los binoculares y vi algo que se alejaba volando, un buitre quizá o un águila, y desaparecía más allá del bosque. Salí al porche, cogí al gato negro en mis brazos y lo acaricié, susurrándole palabras de agradecimiento y de consuelo. Maulló en tono lastimero cuando me acerqué, pero al cabo de un rato se quedó dormido en mi regazo. Lo dejé en su cesta y subí a acostarme, pues estaba rendido. A la mañana siguiente vi que había manchas de sangre seca en mi camiseta y mis pantalones. Todo esto sucedió la semana pasada. Eso que visita mi casa por las noches no viene todas las noches, pero sí la mayoría. Lo sabemos por las heridas del gato y el dolor que ve en sus leoninos ojos. Se ha quedado cojo de la pata delantera izquierda y su ojo derecho se ha cerrado para siempre. Me pregunto, ¿qué habremos hecho para merecer al gato negro? Me pregunto quién lo habrá enviado. Y egoísta y asustado, me pregunto, ¿cuánto tiempo más podrá resistir? Esto fue Horror Ipsum. Se despide Adalberto Agudelo Cardona. Felices sueños.